Buenas noches, muchachos. Tardes, noches ya. ¿Cómo están? Bienvenidos a la tutoría de hoy. Bueno, primero que todo les recuerdo los nombres en la lista. Renómbrense para que yo pueda tomar la lista de asistencia correctamente. Que bueno, aquí por ahora los estudiantes los veo muy bien. Voy a activarles el chat, primero que todo, para que puedan saludar, escribir, saludarse entre ustedes si quieren. Ya pues, ya estamos en hora de clase. En unos minutos que se conecte el profesor, empezaremos la clase. Les recuerdo pues que ya la hoja de ruta ya está subida. Ahorita vamos a preguntarle al profesor a ver qué nos dice de la hoja de ruta. Por lo menos la de sexto, que creo que hay una confusión ahí ayer con la hoja de ruta de sexto. Entonces sería bueno pues que el profesor nos comentara hoy. Por favor no se desconecten, traten de mantenerse conectados. Si se van a desconectar, por favor también avísenme. Para saber por qué se desconectan, ¿no? Tengo entendido que también hay gente que está trabajando aquí, que pues, tiene que mantener, pues cuidar de sus hijos, entonces tranquilos, avísenme, lo ideal es como saber por qué, ¿no? Por qué se han desconectado. Bienvenido, Brian Aragón, ¿cómo estás? Espero ese sea tu nombre correcto. No te había escuchado las clases anteriores en esta lista, pero pues igual bienvenido. ¿Quién más tenemos aquí? Joel, David Joel, David Felipe. Y bueno, en unos momentos iniciamos. Chicos, si no es necesario que pongan el nombre completo en en el chat, con que ya lo tengan ahí mismo en en la lista de participantes es suficiente. De pronto, si no se saben renombrar o algo así, si les acepto que pongan el nombre completo. Pero igual, pues creo que aquí ya todos están entendidos. Ayer estoy explicando también ese procedimiento. Bueno. Les recuerdo de pronto a estudiantes que nos hayan conectado, los sábados hay talleres. Ahorita estamos en un taller muy chévere de fotografía, y pues más que todo enfocada a redes sociales, ¿no? Pues el sábado pasado estuvo muy, muy interesante, los chicos dieron muchos aportes, tuvimos más o menos 50, 60 fotos aproximadamente. Y pues la idea es que se vea progreso el otro fin de semana y pues para que participen los que no pudieron participar. Miguel Rivera, bienvenido, Luis Chantre. Bueno, aquí veo, no se conecta el profe. Bueno. Juanita Gutiérrez, bienvenida. Ya, espero que todos estén en el grupo de WhatsApp. Para los que no, por favor, no avísenme. Importante que estén ahí. Ahí brindamos toda la información importante, tanto de clases, de tutorías, de monitorías, de talleres, de todo. Bueno, aquí Juanita nos dice que no le aparece la hoja de ruta, aunque ya se subió. Ayer lo mostramos en la monitoría. Si no, por favor escríbeme, y te colaboro. Y te aviso por qué razón no te aparece, ¿listo? Bueno, aquí el profe no. Todavía no veo. Ah, listo, profe, listo. Ya veo al profe. Bienvenido, Bueno, profe. hola. ¿Ya tiene sonido? Ah, ok, perfecto. Pues bien, le mando la bienvenida al profe y pues. Si tiene alguna pregunta así rápida sobre la hoja de ruta, pues aprovechemos aquí el comienzo de la clase, ya que al final, pues como saben, tenemos que terminar un poquito antes.
Hola, ¿qué tal, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo bien. vas? ¿Cómo todo? Bien, bien, todos bien, chicos. Ya Bueno. conectados aquí, juiciosos. Listo, me alegra. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias frente a la hoja de ruta o todo supremamente claro. Pueden pedir el micrófono, muchachos, si lo consideran necesario. No es necesario que activen las cámaras, tranquilos. Por ahí vienen esas cámaras activadas, no es necesario, chicos, tranquilos. Profe, había una cuestión ayer. ¿Usted hizo una hoja de ruta para los dos grupos o una para cada grupo, para sexto y para séptimo? No, una para los dos, para Una sexto y para los séptimo. dos. Ah, entonces eso queríamos saber, porque al parecer hay dos diferentes, una en sexto y otra en séptimo. No, no, es la misma, solamente hay una para ciclo 3 y una para ciclo 5. Ok. ¿Listo? Listo, pues vamos a mirar. Bueno. Pues, qué pena, profe. Los chicos que no les aparece la hoja de ruta, por favor, escríbanme en el WhatsApp y pues vamos a revisar qué pasó con la de sexto. Ayer estuvimos mirando ese y pues vamos a ver qué hacemos con eso. Listo, profe. Vale, pues bueno, entonces yo les voy a compartir por acá. Vamos a recordar, habíamos hablado sobre bacterias, ¿cierto? Y habíamos llegado a hablar entonces de... Voy a compartir pantalla. Listo, entonces estábamos viendo todo lo referente a células procariotas, ¿cierto? Y vamos a empezar a hablar de la clasificación. Básicamente, no se oye nada, me dicen que no se escucha. Sí se escucha, profe, No sé tranquilo. si se escucha, revisa el Revisen sus audio. computadores, por favor, chicos. Vale, listo. Entonces, vamos a recordar de una vez entonces esta clasificación taxonómica, un poquito enredada acá, pero ya vamos a ir viendo. ¿Listo? Vamos a dividirlo acá en unos grupos. Vamos a compartir la pizarra. Se escucha pero muy bajito. Bueno, entonces voy a hablar más duro. A ver. Listo. Entonces habíamos hablado, habíamos dicho, teníamos a dos suprarrenos. ¿Cierto? Y estos suprarrenos son una clasificación pues relativamente nueva, tiene, que les digo yo, unos 10 años apenas. Y una sería eucaria, ¿vale? Y la otra era procaria. Bueno, de hecho esta va de últimas porque es más antigua. Cuando hablemos de evolución, ya vamos a ver en qué momento surge cada una de ellas. Listo, también habíamos dicho que tenían tres características. No tenían núcleo, ¿cierto? No tenían organelos. Y no tienen, no, su ADN circular. ¿Vale? Y eucaria, entonces dijimos que sí tiene núcleo. Ok. Listo. Sí tiene organelos. Y su ADN es lineal. ¿Por qué va a ser importante saber? Ok. Bueno, entonces veo que hay gente nueva también. Bueno, sin embargo, ahí vamos viendo. Vamos a hacer como un repasis de lo que ya vimos. ¿Listo? Entonces, esa sería la clasificación taxonómica que hay en este momento, gracias a quién, a un señor llamado Carlos von Linneo, un monje hace mucho, mucho tiempo, y él propone esta categoría de clasificación. Básicamente, ¿para qué se utiliza o para qué se hace esa clasificación? Es para organizar todas las formas de vida, hagan de cuenta, en cajitas, muchas cajitas. Espérate. A ver si me sale. Otra cajita, listo. Es decir, que la caja más grande en este orden de ideas sería un suprarreino, ¿vale? La caja que sigue es lo que conocemos como un dominio, ¿listo? Y aquí ya vendrían los reinos en esa otra caja. Básicamente es para eso, ¿listo?
estamos hablando entonces en este momento. Entonces solamente de los suprarreinos. ¿Vale? Bueno, dominios, entonces, los dominios, recordémoslo rápidamente. Van a ser para Procaria dos dominios. Va a estar Eubacteria, que sería el más nuevo. Siempre que vean esa palabra, EU hace referencia a nuevo. ¿Listo? Y acá va a estar Arqueo. Archea o Arqueobacteria. ¿Vale? Las primeras Archeobacteria van a ser bacterias extremófilas que viven en condiciones extremas. Y Eubacterias, pues, vendrían siendo las bacterias nuevas. ¿Listo? Es decir, las con las que compartimos a diario, todo el tiempo, están presentes en este planeta básicamente que es de ellas. Listo, para que lo tengamos claro. Y Eucaria va a tener el dominio eucariota. Y hasta ahí. ¿Vale? Generalmente en eucariota van a haber organismos que son, pueden ser, ah, bueno, pongámoslo por aquí, a ver, ¿cómo es esto? Acá. Van a haber unas características. Y es que en Arqueobacteria van a ser unicelulares. ¿Listo? Y van a ser microscópicos. Ahora, si hay reunión de varios organismos unicelulares, se llamarían o se determinan con el nombre de colonias. ¿Listo? ¿Se recuerdan? Yo les mostré el video, ¿verdad? De las bacterias. ¿Se recuerdan dónde estaban los estafilococos? ¿O no? Que eran ramificaciones, esas, y que son las que me pueden dar neumonía, por ejemplo, un tipo de neumonía. Hay algunos tratamientos en donde a ti te pueden atacar esas bacterias a través de la ingesta de unos virus. Entonces ya vamos a mirar. Generalmente siempre estamos completamente asustados de los virus, porque los virus casi siempre, pues, son entes infecciosos. Pero con la biotecnología se podrían usar ese tipo de virus para ayudar nuestra salud. ¿Listo? Entonces ya en un momentico veremos cómo ocurre ese tipo de ayuda que nos dan los virus en una vaina que se llama la reproducción parasexual. Generalmente siempre nos han enseñado que hay dos tipos, ¿no? La reproducción sexual y la reproducción asexual. Pero hay otra tercera que sería la reproducción parasexual, y es bien importante y es bien interesante entenderla cuando estamos hablando solamente de procaria. ¿Listo? Procaria. Eso va a ser más adelante. Y eucariota, pues, va a tener las características de que puede ser unicelular, pero también puede ser pluricelular. ¿Listo? Pueden ser microscópico o puede ser macroscópico. ¿Listo? Y pueden ser organismos que están o que me forman colonias, pero su principal forma de organización van a ser los tejidos. Por eso decimos que las células me van a configurar los tejidos, básicamente. ¿Listo? Y hasta ahí lo que tendríamos que ver entonces con las características de cada uno de los dominios. Estos tres dominios: Archea, Eubacteria y Eucariota. ¿Vale? No hay más. Ahora pasaremos a los reinos. Entonces, no sé si escribieron ya esto que está en rojo. Lo voy a borrar. Y entonces, voy dejando ahí atrasito para que vayan copiando los que estén copiando. Y acá, entonces, tendríamos como tal a los reinos. Procaria no tiene reinos. No tiene reinos, ¿listo? Y nos vamos a enfocar en los reinos de aquí para abajo. ¿Listo? Vamos a ver unas características de unos de ellos, bueno, de todos. Entonces tendríamos el reino Animalia, ¿listo? Plantae, vamos a ver un poco hoy sobre el reino de las plantas. Fungi, que sería hongos. También están en todo lado. ¿Listo? Y también tendríamos a... ¿cómo es que se llama? Este, el de las algas. Se me fue la paloma.
Protista, muy bien, protista, ya me acordé. Protistas. Algas. Tanto algas como plantas son supremamente importantes para nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque estos dos señoritos, plantas y algas, de hecho voy a correr este hongo para arriba para que me quede más chévere. Estos dos señoritos, plantas y algas, son los encargados de realizar un proceso muy importante conocido como la fotosíntesis. ¿Listo? Yo no sé si... No, el Monera ya no existe, Carol. Imagínate, hace más de 12, 15 años que ya no existe. ¿Por qué? Gracias a la biología molecular y a la genética. Se volvió a organizar o a reorganizar esos cuadros donde les decía que se metían las formas de vida y se descubrió que en Monera estaba Archaea y Eubacteria. Entonces, en este momento solamente son cuatro reinos, ¿vale? Y muchas de las personas hoy día, en la actualidad, en este momento, graduados y no graduados, no tienen ni idea de que esto pasó. Entonces, es algo que, pues, ahí la gente se va asombrando. ¿Listo? La fotosíntesis es algo supremamente impresionante a mi parecer, porque pues yo no sé si ustedes se han puesto a analizar cuando usted se está comiendo una fruta, una manzana, un banano, la mazorquita, el arrocito, pues básicamente que eso que tú estás consumiendo es luz solar, es completamente luz solar convertida en materia o procesada en materia. ¿Listo? Entonces vamos a estar hablando sobre este proceso conocido como la fotosíntesis. Ahora, uno de los desechos, por decirlo de alguna manera, o los productos que se obtienen de la fotosíntesis es algo que ustedes están respirando en este momento. Recordemos que respiramos nosotros como humanos. ¿Qué respiramos? Para que me escriban por ahí. ¿Estás respirando en este momento? Aire, perfecto, listo, no, oxígeno no, pilas, aire, listo, aire, a eso quería llegar. Entonces, va a estar el aire y ese aire es un conglomerado, es un compuesto de varios gases, tiene varios gases. ¿Listo? Si tú llegases a respirar oxígeno puro, pues te ordenas, chao al amigo, te mueres. ¿Listo? Ahora, uno de esos... gases principales o que nosotros más utilizamos es conocido como el oxígeno, que ahí es donde se hace el intercambio en los alveolos, en las células alveolares de los pulmones, y se extrae o se obtiene el oxígeno del aire. ¿Para qué? Para llevarlo al resto de los órganos para que empiecen a funcionar o funcionen adecuadamente. El órgano que más oxígeno utiliza es el cerebro. Básicamente, esto es el cerebro. Entonces, por eso de allí la importancia. ¿Quiénes son los encargados de transportar este oxígeno en la sangre? ¿Quiénes serán? Recordemos que la sangre tiene un montón de células, ¿no? Tiene varias células. Y esa sustancia nutritiva llamada sangre, pues eso de hecho es un tejido, es un tejido. El tejido sanguíneo es completamente diferente al tejido menstrual. No es lo mismo la sangre que está en tu cuerpo a la que las chicas mes a mes están liberando después del ciclo menstrual. ¿Listo? Por eso algunos grupos indígenas pues lo pueden tener o lo toman como tributo a la tierra y hacen pues a través de esto procesos ¿de qué? Pues de tributo para los cultivos. Pero pues obviamente eso tiene unas... serie de alternativas higiénicas, ¿no? Eso no es ahí solamente echar por echar ya. ¿Listo? Entonces los glóbulos rojos, perfecto, los glóbulos rojos, ¿vale? Entonces los glóbulos rojos van a ser los encargados del transporte. Bueno, ahorita lo ponemos, pongámoslo por acá. Bueno, ahorita lo ponemos y hablamos de eso también. ¿Listo? Hasta ahí estarían los suprarreinos, los dominios, los reinos. ¿Listo? Y vamos a empezar a mirar entonces a detalle qué es ese proceso conocido como la fotosíntesis. ¿Listo? Antes de eso, debemos tener claro unas diferencias específicas con las personas que viven en montaña y las personas que viven en la playa.
No sé entonces de los que están en clase en este momento, si todos vivirán, bueno, en la montaña o vivirán, no sé, ¿en qué parte viven ustedes? ¿En la parte alta de una montaña o en la parte baja de la montaña? ¿En la playa o en un lugar bajo, en una sabana? En la parte baja, bueno, supongamos que esto es una montaña. Recuerden que mis dibujos son abstractos. Listo, en la parte alta de Bogotá. Vale, bien, entonces ponle cuidado, me sirve el ejemplo para todos los que están acá. Supongamos que esto es una persona. Bueno, supongamos que hay una persona y acá hay otra persona. Listo. ¿Dónde hay mayor cantidad de oxígeno? ¿Dónde hay mayor cantidad de oxígeno? ¿Arriba o abajo? ¿Aquí hay más oxígeno? ¿Arriba hay más oxígeno? No, no, señoritos, nada que ver. El oxígeno en este orden de ideas está a mayores concentraciones de oxígeno ahí en las partes bajas, ¿vale? En la parte de arriba, por cuestiones de la presión, el oxígeno disminuye. ¿Ves? Por eso las personas que vivimos en la montaña, estamos alto, alto, muy alto. En este orden de ideas, digamos, Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. De los 2.600 hasta los 3.800 más o menos, póngale usted, tenemos menos cantidades de oxígeno disponibles. Pero entonces, ¿qué va a pasar con los glóbulos rojos en ese orden de ideas? Estos glóbulos rojos, tienen que ser mucho más altos. ¿Listo? ¿En quiénes? Pues en las personas que vivimos. En las personas que vivimos en la montaña. Entonces los glóbulos rojos disminuyen, pero si tú vives en la playa o en una zona baja, en una sabana, ¿para qué estar produciendo eso? ¿Para qué? Sería algo desgastante para el cuerpo. Entonces la cantidad de glóbulos rojos es mucho más bajita en las personas que viven en la playa. ¿Listo? Por eso es que cuando hay, digamos, confrontaciones de partidos o, bueno, de equipos de, yo qué sé, fútbol, que es lo que más se ve en este país, cuando se va a jugar algún partido, digamos, en Bogotá, que es a 2.600 metros sobre el nivel del mar, los jugadores deben llegar días antes. ¿Para qué? Para que en su cuerpo se empiece a producir grandes cantidades de glóbulos rojos, ¿ves? Y que no estén en medio partido y se me mueran, pues, todos, obviamente, ahí. Por hipoxia, por falta de oxígeno en el cuerpo, ¿vale? ¿Quiénes sabían eso antes de que llegara la ciencia occidental y nos vinieron a decir, ay, si no tienes buenos glóbulos rojos, te puede dar hipoxia? Y entonces, chaval amigo, pues nuestros indígenas, ¿sí? Nuestros indígenas ya lo sabían. Entonces, por eso también hay algunos alimentos específicos, y ahí recordaríamos un poquito nuestras raíces y nuestra cultura chipcha. Y todas las palabras que tienen que ver con la che. Por eso es que acá en el interior se dice mucho chino, china, chino, ¿vale? Y eso también tiene que ver entonces es con la chicha. Básicamente la chicha. Entonces, ¿qué hacían los indígenas para que a usted no le faltara el aire cuando estaba por allá en la montaña? Pues se mandaba un traguito de chicha, listo, y la chicha sube o produce grandes concentraciones de glóbulos rojos. Entonces, la próxima vez que usted, digamos, venga aquí a la altura, venga a Bogotá, o usted va a traer una persona, un amigo o una amiga de otro lugar de la ciudad, del país, digo, de lugares muy bajitos, lo podría llevar, pues, al chorro, tal vez, a tomarse una copita de chicha, una totuma de chicha, y ahí sí te lo llevas para los páramos, ¿no? Porque si no, allá le va a dar una cosa, y volviendo a nuestra tradición chipcha, le va a dar soroche. ¿Qué es el soroche? Pues es la falta de oxígeno en el cuerpo. Entonces, ahí está como para reconocer. Ahora, ¿por qué se impone la cerveza, digamos? Y estos son como, ¿cómo decirlo? Como notas curiosas, ¿no? ¿Sabía usted que en algún momento la chicha fue completamente perseguida por los españoles? Decían que era una bebida, pues, del infierno y demás, y se impone la cerveza como tal, pero primero más no dejamos morir ese legado cultural, ¿no? Que es la chichita. Entonces, por eso en varios países de Sudamérica, no solamente en Colombia,
pues su principal fuente o su primera bebida, por decirlo de alguna manera, es la chicha. Si tú te vas para Perú, en todo lado te van a dar chicha morada, pero si tú te vas para Bolivia, también te van a dar chicha. Siempre van a haber bebidas que sean de este fermento del maíz como tal. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Ahora, si tú te vas a vivir, eres de la montaña y te vas a vivir para la playa, pues, ¿para qué estar produciendo glóbulos rojos? Entonces se disminuyen las cantidades de glóbulos rojos. Por eso lo más común que usted vea un rolo, cómo reconocer a un rolo a alguien del interior en la playa, pues que va a estar así todo completamente mojado de rojo acá, todo esto rojo, los cachetes rojos, ¿por qué? Pues porque tenemos un montón de glóbulos rojos y por exceso de oxígeno, pues nos ponemos así todos sonrojados, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Bueno, y hasta ahí, eso sería pues el dato curioso de el oxígeno y los glóbulos rojos. Pero este oxígeno, ¿quién lo trae o quién lo produce en su gran mayoría? Ustedes me dirían, ay, no, pues obviamente las plantas, y no. Básicamente, casi el 80% de este oxígeno que está acá, ese 80%, lo van a producir, ¿quiénes van a ser? Las señoritas algas. Producen el 80% del oxígeno que está en la atmósfera y las plantas me van a producir el 20% restante. Básicamente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dejar de compartir acá y vamos a ver una animación que tenía por acá listica. Las algas marinas, sí, la mayoría son algas marinas y aparte de eso, las algas también funcionan por un montón de cosas. Entre ellas podríamos hacer biocombustibles, ¿no? A partir del uso de algas. Podríamos hacer también. En algunos lugares del país se hacen cultivos, pero esto yo no sé por qué por los gobiernos centrales no es financiado, porque de las algas, o sea, para tú tener tu cultivo de algas, ¿qué necesitas? Pues tener sol y tener agua. Y en Colombia tenemos de las dos por montones, ¿no? En algunos lugares sobre los llanos orientales y en otros lugares sobre el Pacífico, no conozco casos en el Atlántico. Tiene que ver con la condición también del agua. Generalmente tú vas a encontrar arrecifes de coral en la parte norte del país, digamos en toda la parte atlántica, pero en la pacífica no. ¿Por qué? Por la concentración de luz también. Entonces, la proliferación allí son de algas, entonces se ven bosques de kelpos, se llaman los kelpos. ¿Listo? Serían algas, básicamente. Se pueden hacer biocombustibles, se podrían hacer también purinas para alimentar ganados y demás. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Y acá vamos entonces a ver esta animación de la fotosíntesis. Me parece que es bien interesante entenderla. ¿Listo? ¿Con alga se hace el yogur? Ah, bueno, pues muy seguramente no sabía que sabrá el yogur de alga. ¿Es rico o no es rico, David? Para que mande una prueba al profe. Bueno. Listo. Entonces acá estamos viendo, mira, pues ese proceso conocido como la fotosíntesis. Hay un proceso de transpiración y hay un proceso de respiración. ¿Listo? Básicamente, ¿qué va a pasar acá en este orden de ideas? Pues gracias a ese ingreso de la luz solar, las raíces, toda la parte de abajo, todas las raíces, pueden absorber minerales, nutrientes, los mismos chunks que habíamos visto al principio. ¿Listo? A través del agua. Por unas estructuras que se llaman xilema y floema, muy seguramente lo veremos en un rato, y va subiendo la savia bruta hasta, así se llama bruta porque está completamente condensada, no es que sea bruta, que es que no entiende. ¿Listo? Para que lo tengan claro. ¿El xilema y el floema son muertas? No. No, no, no. Toca verlo más a detalle. ¿Listo? Entonces sube la savia bruta hasta las hojas. Y en las hojas, como tal, se empieza a estructurar, ¿vale? Y me va a dar savia elaborada. Esa savia elaborada regresa por todo el orto, por toda la planta. Y si es una planta frutal, pues esta savia elaborada es la que me va a permitir que hayan flores. Y de cada una de esas flores, básicamente, ¿qué es una flor? Pues una flor es un órgano sexual. Cuando a ti te regalan y te llevan allá florecitas, pues tú lo que tienes son un montón de órganos sexuales en la mano. Y después de que están fecundados los óvulos de esas plantas, surgen los frutos.
básicamente, y eso es lo que tú después vas a comprar para estarte alimentando. Entonces es supremamente importante. ¿Listo? Este sería un esquema básico de lo que es la fotosíntesis, pero entonces ahora vamos a entrar un poquito más a fondo dentro de las hojas, por ejemplo. Entonces acá tendríamos las nervaduras, ¿listo? Que va a ser todo el proceso que tiene la planta y hacemos un corte transversal, pero antes de llegar hasta allá, espérate, acá. Sí, ya te digo qué es lo que pasa con el oxígeno y el dióxido de carbono. Mira, es que acá cuando está el ingreso de materiales, bueno, ahí ingresa dióxido de carbono y sale oxígeno, pero no todo el tiempo, solamente en horas del día. Y en horas de la noche es completamente diferente. ¿Listo? ¿Por qué? Por los procesos de respiración y los procesos de transpiración, que son procesos completamente contrarios, ¿vale? Por eso es recomendable no dormir en casa o no dormir en tu cuarto con hojas, plantas de hojas anchas o de hojas muy grandes, más bien con hojas con plantas de hojas pequeñas. En este caso, lo ideal sería, digamos, si tú, bueno, en el mundo ideal, lo ideal es que tú no tengas, digamos, en tu casa, en tu cuarto donde tú duermes, el router del computador, por ejemplo, que no tengas el Blu-ray, que no duermes con los datos activados de tu celular, porque eso todo el tiempo te está enviando radiaciones. Me imagino que a las señoritas, a muchas de ellas les da dolores de cabeza. Generalmente las mujeres sufren de dolores de cabeza cuando no son inventados, pero generalmente, y muy seguramente en estos tiempos pandémicos, pues se les han aumentado los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque están sobreexpuestas a las radiaciones. ¿Sí o no? A las radiaciones de pues, las ondas que me van a entregar todos estos aparatos y demás. Y aparte de eso, también pues con lo que tiene que ver con las hojas de plantas de hojas anchas. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado vas a tener entonces las radiaciones muy fuertes y por otro lado se incrementa la cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido. David dice que es falso. Sí, consumen menos, pero de todos modos sí hay liberación de dióxido de carbono, ¿vale? Es lo mismo que va a pasar, digamos, cuando tú vas en un bus, digamos, imaginémonos que tú vas en el transporte público, imaginémonos, yo sé que esto va a ser rarísimo, pero que el bus va lleno, imagínate que el bus va lleno, ¿no? Que eso nunca pasa. Y entonces se dan cuenta que todas las personas empiezan así como a dormirse, básicamente, ¿por qué será? Porque se arrullan con el movimiento o porque el calor humano es realmente agradable y la sensación te da a ti para dormir. ¿O qué será? Pues básicamente las personas empiezan a dormir en el bus es porque no hay oxígeno, hay muchísimo dióxido de carbono, ¿vale? Básicamente se podría decir, y cuando ya se lleva a un extremo, eso se conoce como una muerte dulce, básicamente. Entonces, tú estás ahí en vez de estar durmiendo, estás luchando por tu vida, básicamente. Entonces, es por eso. Entonces, acá el mensaje y aprovecho de una vez para decirles que, por favor, cuando tú estés en el transporte público, abran las ventanas, por favor. Si usted tiene mucho frío, pues para eso hay una vaina que se llama tapabocas, no esto, bufandas. Listo. Y entonces deja que el viento fluya para que no influya, la gente no se esté durmiendo todo el tiempo. ¿Listo? ¿Claro o no? Claro. Entonces lo mismo va a pasar en tu cuarto cuando tienes hojas, plantas de hojas anchas. Va a producir dióxido de carbono, no va a ser tanto, pero pues el cuerpo no va a estar completamente oxigenado, por un lado. Puedes tener hojas de plantas de hojas pequeñas, por ejemplo los cactus. Los cactus tienen las hojas modificadas en espinas y cuando te llegue la radiación de tus aparatos electrónicos en el cuarto, pues toda esa radiación le llegaría a la planta directamente y no va a llegar al cuerpo. Ya ahorita en un rato les explico entonces, pero ¿por qué va a doler la cabeza? Y es el mismo principio que utilizan los hornos microondas, pues, para el funcionamiento. Bueno, entonces sigo acá con mi animación. Entonces, hacemos un corte transversal de la hoja. Esta parte de acá arriba es el ápice. El ápice por acá no se ve con este negro. Ápice, listo, y acá están las nervaduras. Las nervaduras son estas partes, estas linecitas parecidas a venas, listo, y acá estaría la base. Vamos a tener en cuenta entonces esas partes. Voy a hacer el corte.
¿vale? Y tendríamos entonces, iríamos a ver una célula vegetal. Acá la célula va a tener diferentes partes importantes para que las tengamos en cuenta. Va a estar los estomas, ¿listo? Los estomas, que serían estos lugares por donde van a haber intercambios gaseosos, ¿vale? Entra dióxido de carbono, sale oxígeno, en ese orden de ideas. Bueno, y vamos a tener pues como tal la célula específicamente. Acá está el xilema de floema, que era por donde les decía que se transportaba agua, se transportan glúcidos, que sería como energía, dióxido de carbono y oxígeno, que son moléculas dobles de oxígeno. Yo no sé, ¿alguien tiene abierto el micrófono? No sé qué suena. Bueno. ¿Listo? Entonces acá estamos viendo el intercambio que se hace a nivel de oxígenos. De oxígenos y dióxido de carbono. Vamos a irnos un poquito más a fondo acá en la animación y vamos a empezar a entender ese proceso que ocurre en la célula. ¿Listo? Bueno. Ya te lo devolvemos otra vez. ¿Sí vieron ahí dónde estaba? Aquí, mira. Entonces, diferentes organelos. Recordemos que como estamos hablando de células eucariotas, es decir, células con organelos, y acá vamos a ver que en el núcleo está la información genética o el ADN de la planta. Ahora, generalmente uno dice, pero una planta con ADN, lo que pasa es que a veces confundimos ADN con sangre, y no es lo mismo. Una vaina es la sangre y otra cosa es el ADN. Entonces, las plantas también tienen ADN, ¿ves? Pero no tienen sangre. Ellos tienen, es clorofila, básicamente. Los insectos no tienen sangre. Los insectos tienen hemolinfa, pero la hemolinfa, pues, va a tener también información genética, ¿vale? Para que no estemos ahí, pues, confundiendo una cosa con la otra. Y esa misma clorofila es lo que me va a determinar o me va a dar la condición o la coloración verde. Bueno, la que nosotros decimos que es verde, ¿no? ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia en qué, Johan? Si quieres pedir la mano y hablar, ahí como para que esto no sea un monólogo y escucharles la voz, sería genial. Johan, ¿la diferencia de qué? Cuéntamelo todo. Bueno, mientras Johan nos va contando o va escribiendo ahí la pregunta o pide la palabra para hablar, recuerden siempre levantar la manito para que nos puedan activar los micrófonos. Vamos a tener en cuenta entonces unas partes específicas de la célula y ahorita vamos a mirar un poquito más a detalle. Vamos a tener el citoplasma, que es donde se va a encontrar absolutamente todo, todo, todo completamente. Ahora, esta imagen que nos dan siempre nos van a mostrar que la imagen es completamente bidimensional, es decir, que solamente tiene alto, largo y ancho y ya. Pero esto no es bidimensional, porque es que nos queda en el imaginario que las células son planas y no. Mírese usted a ver su cuerpo a ver si es plano. ¿Sí o no? Es completamente tridimensional, es decir, que esto sale. Es decir, que eso es una estructura completa y en la mitad debe estar el núcleo. ¿Sí es claro o no es claro? Que hayan personas que sean planas, eso no tiene absolutamente nada que ver con las células. Todas las células son tridimensionales. Solamente es la representación que se está haciendo acá. Tenemos la pared celular en plantas, que es la que me va a dar la rigidez o la dureza, ¿listo? Pero en los animales no tenemos pared celular, sino tenemos membrana celular. Acá hay una membrana plasmática, está el núcleo, hay una vacuola gigante, en esta vacuola es la que me va a sacar y me va a mover algunos líquidos, ¿listo? Y ya. Ahora, ¿gracias a quién? A la clorofila, que es la que va a estar en los cloroplastos. Y básicamente vamos a tener dos tipos de clorofila. Entonces ya les voy diciendo qué es lo que va a pasar acá en ese orden de ideas. Mira, ahí vamos a revisar el cloroplasto, qué es lo que está pasando con el cloroplasto. ¿Listo? Entra, por un lado, el dióxido de carbono, ingresa agua. Y en el proceso químico que está haciendo acá esta estructura celular, me libera oxígeno como un subproducto y glúcidos que vendrían siendo lo que es la energía.
¿Cómo pudimos estudiar los organelos? Sí, las células se pueden cortar. Sí, se pueden cortar. Lo que pasa es que dependiendo de los materiales, ¿no? Uno generalmente para esto utiliza un microscopio, pero ya cuando son microscopios especializados, sí se puede ver que son microscopios de barrido, son electrónicos, son carísimos, carísimos. Entonces, muy seguramente nosotros no tenemos acceso a ese tipo de materiales. En muchas universidades ni siquiera están microscopios de esa tecnología. Realmente falta un montón de inversión en ciencia y desarrollo, básicamente. ¿Vale? ¿Cuál fue la anterior para tomarle foto? ¿A la del cloroplasto o a la de la hoja? A esa, Miguel. Porque ya vamos por otra animación. Bueno, bien. ¿Hasta aquí claro o no claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? En este momento solamente estamos hablando, es de... Sí que, Jenny, ¿sí quedó claro o si tienen dudas? En este momento estamos hablando solamente de del proceso de la fotosíntesis, es decir, cómo las plantas se van alimentando, porque ya después podremos hablar de cómo se reproducen, cómo es esa vaina de la reproducción en las plantas. ¿Listo? ¿Y por qué son tan importantes? Y miren, hay varias cosas. Y yo sí les recomiendo que si usted no tiene ninguna conexión con las plantas, pues que empieces a trabajarla bastante. Yo les podría decir a ustedes que las plantas escuchan, pero también ven, sin necesidad de tener ojos ni tener oídos. No, pero ¿cómo así? Se han hecho diferentes experimentos, solamente a nivel, digamos, no es que tú le digas algo feo a una planta y la planta se deprima y entonces ay, se ponga a llorar. Obviamente no. Pero se han hecho experimentos donde, digamos, tú pones dos plantas iguales en una oficina, supongamos. Y tú le dices a la gente de la oficina, bueno, si usted tuvo una planta A, una planta B. Si usted tuvo una mala semana, entonces apenas tú llegas a la oficina, le vas a hablar cosas feas a la planta. ¿Sí? No es que la coja así a estropearla, sino que le vas a decir, pues, todo eso que te está carcomiendo allá, buf, te lo botas. No, groserías, tú, tú, tú. Bueno. Y a la otra planta, cuando estés de buen ánimo, le vas a decir cosas lindas. Vas a decir, ay, cómo estás de linda, mira cómo tienes esas hojas, mira ese tallo, mejor dicho. ¿Listo? Y casi siempre una semana después de ese experimento con la planta A y con la planta B, a la planta a la que se le hablan cosas feas, muere. Casi siempre. Y la otra planta florece. Entonces, ahí sería a nivel energético. Entonces, la próxima vez que usted vea a su mamá, o que usted vea a su abuelita, o que usted vea a su abuelito, tal vez, porque pues también no es que la jardinería sea solamente cuestión de chicas, no, los hombres también. Nos gusta el campo, nos gusta estar sembrando, y usted lo ve hablando con las plantas, pues frescos, no hay que llamar al loquero, no es que se volvió loco, nada que ver, sino que pues uno debe hablarles también, o sea, ¿sí? En un estado pues ahí como de energía chévere, de buena onda. Entonces es importante hablarles cosas lindas. Fuera de eso también, la coloración verdes o las pigmentaciones verdes producen algo a nivel psicológico también. Y generalmente lo que producen es relajamiento. Entonces cuando tú estás muy, muy, pero muy estresado y no tienes con qué desestresarte o no te gusta hacer deporte, bueno, yo qué sé, pues si tienes un jardín te puedes ir a jardinear y vas a ver que en un ratico los niveles de estrés descienden un montón. Por eso a muchos de ustedes les debe gustar viajar un montón, porque siempre que nosotros estamos viajando, estamos viendo diferentes tonalidades de verdes y eso lo que genera es relajación. Otras personas, digamos, cuando empiezan a, ¿cómo se llama eso? A meditar y hacer estas cosas de yoga y todo eso, también le dicen, imagínate que el ambiente es verde. Y entonces tú respiras y eso verde te entra así, es salud. Entonces el verde es muy importante. Sería bueno que hicieran las paces con las plantas, sí. Y empieza a sembrar en su casa, trate de sembrar su comida, qué chévere. Listo, bueno, entonces acá vámonos para la. Acá, está acá. Bueno, no, pues uno va empezando. No empezando. Es mejor que te regalen flores vivas y no flores muertas. Es más bonito, más chévere, ¿verdad? ¿Listo? Entonces miren como les decía.
ahí está el intercambio en cuanto a de agua, minerales, luz, dióxido de carbono y oxígeno. ¿Listo? Ahora, cuando les digo que escuchan y hablan, escuchan y ven, perdón, no sé si ustedes vieron esa película conocida como Avatar, la de los bichos azules. Esa película está basada en una teoría que es conocida como la teoría Gaia. Y Gaia la escribió un mancito llamado John Lovelock. Él está vivo aún. Y con otra chica que sí no está viva, que se llamaba Lynn Margulis, más adelante hablaremos de ella, nos propone la teoría Gaia. Gaia para Occidente es lo mismo que para acá, para nosotros, para nuestros indígenas, es la Pachamama. ¿Y qué es? Pues básicamente que el planeta Tierra está vivo. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que había una conexión entre las raíces de las plantas, entre unas y otras, y eso, en ese momento que salió la película, pues todavía como que no se sabía del todo. Pero en este momento ya se sabe, y las plantas se comunican a través de las raíces. Cuando una planta está enferma alrededor de otras, todas empiezan a mandarle, le empiezan a mandar nutrientes para que la planta se pueda recuperar. Y siempre van a ver si hay una planta, si hay un organismo que está atacando una planta, una plaga, ella manda mensajes bioquímicos a través de las raíces y el resto de las plantas se ponen alertas o se activan y empiezan a producir mayores cantidades de sustancias químicas. Básicamente la química es lo que pues, nos regula acá las dinámicas entre lo vivo, ¿no? Entonces, básicamente, si están conectadas, es una completa red de información, mucho más avanzada que el internet, ¿no? ¿Y qué más les podría decir? Cuando hay, digamos, insectos volando cerca, cuando hay, digamos, abejas, las flores sienten esas vibraciones y entre más cerca esté el insecto o el sonido, con eso también se han hecho estudios, la flor empieza a producir muchísima más sustancia para atraerla, ¿ves? Entonces así uno podría decir que escuchan como tal las plantas. Pero otro tipo también que se ha encontrado, digamos, no sé si ustedes han visto las mariposas y las conozcan en sus estadios. ¿Se conocen las mariposas en sus estadios o no? Cuando son bebés y cuando ya son adultas. Entonces, sin embargo, para la clase de mañana, uno de mis hobbies es criar mariposas. Yo crío mariposas, entonces, sino que ahorita no las tengo acá. Entonces mañana les muestro y hablaríamos de ese proceso de una vez que se llama la polinización y les voy mostrando pues los diferentes estadios de las mariposas para que entendamos un poquito y ahí les cuento pues el cuento de cómo es que las plantas se podría decir que ven. ¿Listo? Bien importantes. Bueno, entonces vamos a ver ese proceso de absorción. Nos vamos acá para la raíz. Listo, hay unos pelos absorbentes dentro de esta misma raíz. Se va a hacer el mismo corte transversal. Hay que aprovechar ahorita estos medios magnéticos, ¿no? Antes a uno le tocaba coger el bisturí y hacerle el corte a la raíz. Y no, si no lo hacía bien, no le quedaba. No se podía ver absolutamente nada. Y entonces acá tenemos las diferentes estructuras. Mira, el xilema y el floema, ¿vale? Que son los vasos conductores. Por uno va la savia elaborada y por el otro la savia bruta. Estaría la corteza. La corteza de la raíz, listo. Algo que se va a llamar la piedra, que es lo que me va a delimitar esa corteza del xilema y el floema, listo. Y los pelos absorbentes que generalmente lo que permiten es el traspaso de minerales y agua hacia el interior. Epidermo hace referencia como a epidermis, es decir, que es la capa externa de protección de esa raíz, básicamente. Listo. Y ya, una vez que empieza a hacer la fotosíntesis, entonces va el agua por un lado, listo, y las sales o los minerales en la parte verde, en ese orden de ideas. ¿Vale? Vamos a entrar un poquito más a revisar aquí las estructuras. ¿Listo? Entonces, mira, acá están todas las células, son los citoplasmas como tal y la pared celular, lo que me configura ese tronco, ese pedazo de raíz dura. Listo, de esa célula de la raíz. Y vamos a ver entonces qué pasa una vez ingresa el agua. Llega el agua y los minerales, por las raíces. Listo.
Por eso es tan importante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Bueno, para los que van a empezar entonces a practicar con las plantas, por favor, las plantas no son de estarlas regando todos los días. Las plantas toca regarlas entre 4 y 5 días. Cada 5 días para que no se ahoguen. Ahora, si pasas más de 4 o 5 días, no sé si ustedes se van a dar cuenta y la ven allá como desmayada, como diciéndome, por favor, ayúdeme, deme algo de tomar. Y va a pasar esto en cuestión de minutos, esto que está pasando acá en la animación. Entonces, entra al agua, empieza a repartir la sustancia necesaria a través de un proceso conocido como la ósmosis, para que por favor la vayan escribiendo allá. La ósmosis. Juan levantó la mano para que nos ayudes ahí con el micrófono. Listo. ¿Puedes hablar? Bueno, lo que hacer es... Juan, escuchamos. Por favor, permite el acceso a tu micrófono para que puedas hablar. No, no, por eso no. No, nada, falsa alarma. Ok, bueno. Y acabamos antes de ver acá la animación. Listo. Va llegando a la pared. Se llena de agua y ahí es donde va a haber el transporte de sustancias, básicamente. Eso es lo que estamos viendo en la animación. Bueno, acá hay, nos dicen de unas vías, la aploplástica y otra, pero no las vamos a ver. Listo, en este momento no las vamos a ver. Se va y vuelve el video. No, eso ya sí es cuestión de la... de tu conexión de internet. Bueno, hasta aquí. ¿Claro o no claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, había algo, hay algo que necesito que ustedes tengan muy claro. Yo no sé, ya vimos ciclo celular, ¿no? ¿Cierto? ¿Chichón o no? Ciclo celular, ¿lo recuerdan o no lo hemos visto? Ahí revisen en los apuntes. Ok. No, listo. No, yo hice. Bien. Bueno, listo. Entonces mañana empezaría con el ciclo celular. Ya ahorita voy a anotar acá de una vez. Lo de las mariposas que se los voy a mostrar. Y ya teniendo claro el ciclo celular, pues vamos a entender un poco más este proceso de la fotosíntesis, listo, pero también vamos a ver entonces cómo es que afectan los virus cuando entran a una célula, bien sea una célula procariota o bien sea una célula eucariota, porque pues las bacterias también pueden ser atacadas por virus, listo. Entonces, ya teniendo claro eso, mañana estaríamos viendo las dos animaciones. Bueno, entonces hasta el momento, claro, no claro, preguntas, no hay ninguna pregunta sobre la... ¿sobre la hoja de ruta? Porque después van a estar diciendo, ah, es que no entendí. Entonces es hoy. Jenny levantó la mano. Profe, yo sí tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo ya me metí para mirar la hoja de ruta, pero no aparece. Entonces, ¿ahí cómo haríamos? Ok, no te han llegado la hoja de, no te ha llegado la hoja de ruta. Bueno, eso ya lo arreglas es con David, yo creo. Sí, sí. Porque yo, sí. Pero bueno, hay que aclararle a los estudiantes que solo es una hoja de ruta para los dos grupos. Por tanto, sexto y séptimo es la misma hoja de ruta, ¿cierto, profe? Sí, es la misma hoja de ruta. Solo se hizo una para los dos. Exacto. Estamos viendo un proceso celular que es supremamente importante para ambos. O sea, sea sexto, séptimo, octavo, noveno, sea el curso que se sea. Entonces, y tiene que ver con ese interactivo que está ahí. Entonces, yo necesitaba, era más bien el interactivo. Simplemente, que si no lo han mirado, pues, cuento un cuento. Luz está levantando la mano. Hola, profe.
Hola tú. Profe, te iba a preguntar, es que la hoja de ruta aparece del año pasado, no importa, puede ser la misma, dice 2019. Ese es el problema que toca arreglar, chicos, porque séptimo tiene la hoja que mi profesor, pero sexto no. Ya pues, no es con el profe, sino ya toca hablar con el gestor. Yo les estaría comunicando ya mañana qué pasó con esa hoja de ruta. Sí, porque no, Ah, sí. la que yo hice no Sí, tiene, no. sí, no. Solo es una. Ah, sí. Okay. Listo, profe, gracias. Bueno, pues, ¿alguien más? ¿Nadie más? Bueno. Bueno, pues, Bueno. entonces, no siendo más, pues, muchachos, muchas gracias por la atención, muy amables, por compartir este ratico conmigo. Johan está levantando la mano. Pregunte ahora. Nos veremos mañana a la misma hora por el mismo canal. Ahí tienes activado el micrófono, Johan. Profe, qué pena. Cuénteme. Hasta cuándo hay plazo para entregar la hoja de ruta? ¿Hasta cuándo hay plazo? El 16, chicos, el 16. Después de esa fecha el profesor empieza a calificar la hoja de ruta. Porque pues, si el profesor no tiene problema, lo puede ir calificando desde antes, pero lo ideal es que después de esa fecha ya se empiece a calificar oficialmente. Ok, están pidiendo el número de WhatsApp por el chat Gracias. y vale, Listo. y alguien que está pidiendo que no encuentra la manita, pero que quiere la palabra. ¿Quién será? A ver. Alexandra. Rápidamente les voy a Alexandra pasar Jiménez. a Alessandra Jiménez. Para que le habilites el micrófono y ya. Súper rápido. Bueno, ahí te doy la. A ver si se activa. Ya les dejo el link de WhatsApp, ahí se los va a dejar. Ya lo acabé de subir para que los que no están en el grupo de WhatsApp puedan entrar. Bueno, ¿y qué? ¿Quién era que iba a hablar? ¿Quién era? ¿Nadie No, más? no, no. ¿Falsa, falsa Alexandra, alarma? no. Ah, ya. Listo, ¿Aló? Alexandra. Hola. Hola, hola tú. ¿Profe? Cuéntamelo todo. ¿Profe? ¿Profe, soy yo? Sí, ahí te vimos. ¿cómo estás, profe? Bien, gracias. Cuéntame. Gracias. Mira, lo que pasa es que estuve chequeando hoy la hoja de ruta y en videos pasados me pareció que nos dijiste que ibas a ingresar un link para que lo viéramos en la hoja de ruta y en base a eso la pudiésemos ir contestando. Pero yo la estuve chequeando y no vi ningún link. Sí vi todo, lo entendí todo. Parte, me parece que el séptimo punto hay como una tablita que no me quedó muy claro. No la he No. No, entonces la hoja de ruta que tienes no es la que yo leído muy envié. bien. Entonces quería preguntarte acerca de eso. No, ya. Esa hoja de ruta no es, te cuento, porque yo no metí tablas. Sí, exacto, no, esa es la que está mal, chicos. La de sexto es la que está mal, toca revisar eso. Entonces, chicos, qué pena, pero ya se nos Ay, no acabó el me digas, tiempo. ¿en serio? Yo ya lo estaba contestando. No, no, eso está mal. Como No. es. Me tengo que ir porque tengo clase Listo, ahorita ya ya mismo, tenemos que terminar, muchachos. chicos, la clase. Qué pena con ustedes. Ya hablaremos Chao. eso por el grupo de WhatsApp. Chao, Luego chicos. mañana. Chao, pues. Chao.